Ya damos paso al primer taller, que es el taller de HLA. Lo primero, agradecer nuevamente a Patricia. Eh, me gustaría recordaros que todas las sesiones estarán grabadas, porque la idea es que después se suban en el canal YouTube de la Sociedad Española de Nefrología. Por lo cual os pido que quien quiera intervenir espere de tener un micrófono antes de hacerlo, porque si no no se oirá. Vale, esto es bastante importante, porque si no después la calidad del vídeo se queda mermada. Muchas gracias. Ah, vale. Ah. vale, vale sí, sí. Nos autopresentamos, pues. Ah, no, te presento yo. Ah. El primer taller de HLA, que por supuesto yo ya lo he visto y es espectacular. Lo da un hospital, bueno, da Dolores Redondo y Ana Bucheda, que son dos adjuntos del Hospital del Mar de Barcelona, que yo creo que no hace falta reincidir, como probablemente son pioneros en todo lo que es el trasplante renal y sobre todo pacientes. Con, eh, sensibilidad, con una sensibilización HLA muy alta y muy difícil de trasplantar. Así cuando queráis. Gracias, Marco. Bueno, aprovecho estos minutos para agradecer y agradecer a Hobson. Eh, la invitación, yo ya no soy tan Hobson, pero en su momento lo fui, no hace tanto. Bueno, juntaste. Eh, exacto, y estuvimos en los inicios de Hobson, así que me hace como especial ilusión que salió como bueno, en una fiesta, ¿eh? aunque no lo creáis. En una fiesta, y oye, ¿y si montamos, y si hacemos, y si tal, y los cuatro prengaos frikis, tal, pues, oye, y, y de ahí nació, y es como una ilusión que, que haya crecido tanto y tan bien. Así que gracias. Y gracias por darle, eh, al HLA, que es una de mis aficiones, no sé. Eh, eh, no, eh, el sitio, el espacio para poder hablar, para poder entenderlo, para eh, contar nuestras frustraciones, ¿no? que, que nos da miedo y tal. Y entonces, pues gracias por, por darle este espacio que normalmente casi no tiene. Así que gracias. Sí, gracias también a, a los colaboradores. Bueno, pues empezamos con el primer taller de, de este laboratorio Hobson, eh, titulado pues, Taller HLA. Entonces, vamos a or, ordenarlo un poco pues, de la siguiente manera. Primero eh, hablaremos un poco de teoría ¿no? para entendernos con el inmunólogo, eh, solo algo breve, pero para que, que creemos que es importante. Luego vamos a pasar a la, a la parte práctica con los casos clínicos. Si nos da tiempo, podemos discutir incluso también casos que tengáis que, que queráis de, de vuestros centros y, finalmente, pues unas conclusiones. Entonces. Uy. Vale, eh, lo primero que queríamos hacer es una, bueno hacer una serie de preguntas, vale, para saber conocernos un poco todos y eh, saber pues, qué tal estáis en contacto con eh, la inmunología del trasplante en vuestro día a día, ¿no? Por tanto, la primera pregunta que os queríamos formular es a qué parte de la nefrología os dedicáis. Perdona Ana, que te interrumpa un momento. Creo que todos estáis, todos conocéis a Mentimeter, Si no lo conocéis es un programa que sirve para poder realizar preguntas. Y tener respuestas en tiempo, en tiempo real. Entonces, lo que tenéis que hacer es entrar en la página web, que está escrito en la parte de arriba de la parte superior de la diapos, eh, menti.com. No hace falta descargar ni aplicaciones ni nada, es muy rápido. Es simplemente poner el código de la presentación, que es 32460001. Lo digo porque en la, todas las sesiones van a ser de la misma manera. Esto es un poco para aumentar el dinamismo. ¿eh? La miscelánea va ganando, ¿no? <laughs> eh, bueno, más o menos creo que se ha quedado estable. Eh, bueno, supongo que otros, la mayoría, pues sois de nefrología clínica o investigación así. Hay un porcentaje también importante de diálisis, menos de, de ERCA y, y bueno, algunos hay de trasplante, o sea, que no estamos solas. <laughs> ah, vale, perfecto. Entonces. A la segunda pregunta que os queríamos hacer es eh, si solicitáis vosotros el estudio inmunológico pretrasplante. Bueno. Mayoritariamente no. Lo solicita otro que es mucho más fácil. Muy bien. Bueno, a partir de aquí a lo mejor ya os animáis a ir solicitándolo y ¿no? Eh, bueno, la tercera pregunta: si solicitas el estudio inmunológico. Ay, pero no se eh. ha, ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Aquí. Esta. Bueno, entonces ya se va complicando un poco la cosa y ya no solo queremos saber si, si le pedís el estudio inmunológico, que es rellenar el papelito y tal, sino si además sabe qué tipo de crossmatch eh, hace tu centro cuando hace trasplante. Vale, un, un gran porcentaje. Bueno, no tan alto, ¿eh? Me está sorprendiendo que so ahora voy a decir solo el 36%, sí. ¿no? Eh, bueno. Se hace más por citometría, o sea, por citotoxicidad, y casi un 20, pues no tiene ni idea. Bueno, entiendo que como no se pueden marcar varias, ¿no? A lo mejor probablemente los que hacen citometría pues, también ah, deben hacerlo el resto. ¿no? O, o virtual también incluyen el resto. No sé si lo veis hecho así. ¿Sí? Bueno. Eh, vale. Y ahora, eh, bueno, ya hemos definido, ya hemos hecho el estudio inmunológico, ya hemos, eh, hemos pensado cómo hacemos el crossmatch y ahora lo que nos queda decidir es si el paciente al que le hemos hecho el estudio inmunológico le vamos a, a, lo consideramos como alto riesgo inmunológico. Y alto riesgo inmunológico es ¿no? que cambia la inmunosupresión, una inmunosupresión diferente ¿no? de la estándar, si queréis llamar, sin entrar en mucha... Eh, eh, mucha historia, y veo que básicamente pues, lo, lo hacéis por el PRA calculado, ¿no? el del el de luminés. Uh -huh. ¿no? Unos poquitos, si hay un DSA, un donor específico antibody, y solo un 3% le hace caso a su inmunólogo, uh -huh. lo cual está bien. Sí. No sé si es porque no se entiende con él o porque. Bueno porque, porque no le hace porque, caso. Sí. bueno, porque ¿no? ellos saben interpretarlo, ¿no? Por eso pues. <laughs> Vale. Y la última pregunta es, ¿cómo realizas el seguimiento de anticuerpos HLA post-trasplante? ¿Bien de forma sistemática cada X tiempo post-trasplante, solo si hay indicación clínica, solo cuando hago una biopsia renal o no realizo eh, seguimiento de anticuerpos HLA post-trasplante? Bueno, muy bien. O sea, que la mayoría pues, se hace de forma sistemática, ¿no? O sea que perfecto. Muy bien. Los hace. Otra cosa es que luego ¿no? los interpretemos, los pongamos en contexto, sepamos qué hay que hacer con ellos. Exacto. Entonces, bueno, la, el motivo por el cual hacemos esta charla, ¿no? Es, eh, bueno, porque nos interesa el taller, es que la inmunología del trasplante es cada vez más compleja, ¿no? Los que hacemos guardias en un, en un hospital, eh, lo sabemos, cada vez se nos presentan casos más, más complejos que tenemos más dudas que incluso a veces tenemos que llamar a compañeros ¿no? o, a, o a nuestro incluso nuestro jefe a veces a, a dolo <laughs> eh, no alguien que, que te pueda ayudar o con, a veces incluso solamente para con, consensuar ¿no? para no tomar como la decisión uno solo porque a veces no es tan fácil. Entonces entender el sistema HLA y las técnicas de detección nos va a permitir pues por un lado entendernos con el inmunólogo ¿vale? Para pues, cuando nos cuente eh, un poco pues los estudios pretrasplantes en el cross match entender lo que nos está diciendo um, y sobre todo es muy importante también que en los centros haya pues una figura de consultor clínico ¿no? Que es una persona pues normalmente pues del campo del trasplante que sabe se ha formado más en el en el campo de la inmunología y por lo tanto eh, siempre es más fácil son es gente más ac accesible ¿no? y que um, bueno, nos va a permitir um, mejorar un poco todo la, el acceso eh, luego está el conocer el riesgo inmunológico de nuestros pacientes y eso es porque queremos mejorar el acceso al trasplante, ¿no? O sea, aumentar esas posibilidades al acceso. A veces tenemos un, un antígeno no donante específico, pero um, hay que ver si realmente este antígeno pues es prohibido o no, según pues eh, si, si la, bueno ya lo hablaremos luego lo que es, pero ¿no? según si los niveles de, de, de eh, fluorescencia digamos son muy altos o no. Vale, entonces tenemos que personalizar un poco. Eh, además, esta personalización nos, nos ayudará también a poder optimizar la inmunosupresión, y ajusta, la inmunosupresión y ajustarla de forma individualizada, es decir, no poner porque sí a todos los pacientes con un PRA del 30%, por ejemplo, pues timoglobulina sin, sin ¿no? eh, mirar a quién y, y sin pensar si realmente este paciente, si es muy mayor, frágil, etc., se podría beneficiar de una inmunosupresión pues, de menor riesgo, ¿no? Um, y esto, además, nos ayudará pues, a mejorar los, resulta los resultados a corto y a largo plazo. Entonces, otra de las justificaciones que, que, ¿no? que, que entra en el taller es que, eh, como dice Ana, yo muchas veces soy el comodín del público y yo tengo otro comodín, o sea, que la cadena va siguiendo. Y entonces, a lo mejor en una guardia, pues me llaman... Y, no, y la, la, la residente me dice, te voy a mandar una foto de lo que me ha dicho textualmente el inmunólogo. Pero no lo has entendido. Yo lo he copiado tal cual, ¿no? Es lo que decía Ana antes de entendernos con el inmunólogo. Nos está pasando una información y tenemos que entenderla. Entonces ella lo copió tal cual. Y es esto, ¿no? Entonces ella me decía, no, es que me ha dicho una 2 y una blanco, pero yo esto de la blanco no tengo ni idea de lo que significa. Luego me ha dicho que el donante es B15, pero el B15 que va asociado con el B62. Y esto no lo entiendo porque yo veo en el Single de mi potencial receptor que hay muchos B15. Entonces, ¿a qué B15 se está refiriendo? Además me ha dicho que hay un DQB103. Que se asocia a DQ8, pero eh, tampoco sé verlo en el single. En mi single hay muchas bolas del DQ. Eh, ¿Es donante específico o no lo es? Dice ya para remate del tomate. Me dice que. No, pero no te preocupes, porque el DR3, 4 y 5 te lo doy ahora después. Pero si me ha dado, do lo que es un DR1 y un DR4. Pero ¿por qué tiene más DRs este donante? Bueno, entonces eh, entramos en pánico y a lo largo de este rato pues intentaremos resolver alguna de, de, estas, de estas dudas. Eh, y, y, y esto nos sirve para, para, como decía también Ana antes, eh, todo, lo, 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 todos los que nos dedicamos a la nefrología nos enfrentamos a pacientes y pacientes que están o van a estar en lista de espera. Y los pacientes preguntan, ¿no? Y entonces te pregunta qué probabilidad de trasplantarme tengo, cuándo me van a llamar, o tú mismo te preguntas, es que a este no lo han llamado en dos años ni una vez. Los de trasplante también, pues le tendrán manía. Bueno, pues a lo mejor hay que saber un poco, ¿no? Frente a que, que, ¿cuál es el estado inmunológico, el riesgo inmunológico de tu paciente, para poder responderte a ti, para poder responder eh, a tu paciente, ¿no? Entonces yo os planteo aquí eh, ¿no? una, una, una de, de mis pacientes y eh, yo le hago el estudio inmunológico y veo que tiene una A2 con un MFI en 14.000. Alto, muy alto. ¿vale? Un anticuerpo muy alto. Y luego tengo un mismo señor que tiene también otro anticuerpo, un B81, con la misma MFI. Pues chico, un anticuerpo, la misma MFI, mismo... mismo la misma probabilidad de trasplantarse, ¿no? Me parece que puede ser. ¿Qué opináis vosotros? ¿No? Bueno, pues luego lo, lo veremos, ¿vale? Bueno. ¡Qué alegría todo el mundo! <laughs> bueno, pues vamos a contar un poco de teoría, ¿vale?, para, para entendernos con el inmunólogo. Entonces, el sistema HLA, ¿no? Voy a hacer un inciso. Sí. Es la teoría mínima, indispensable, lo mínimo despachable, os lo prometemos, que son tres diapositivas, esto no es el, el tocho HLA, no lo es, pero hay que saber, o sea, son cinco cosas, os lo prometemos, pero hay que saberlas, porque después nos van a hacer falta. Pero es nada, eh. O sea, sí. no entramos en pánico porque, porque ya veréis que son cuatro conceptos, pero hay que saberlos para, para poder entenderlo luego. Pues el sistema HLA es un conjunto de genes, ¿vale? Por eso hablamos de un sistema poligénico. Y además estos genes están agrupados todos ellos en el brazo corto del cromosoma 6, ¿vale? Y eso es importante saberlo por el tipo de herencia, que luego veremos. Entonces, su función fisiológica es codificar proteínas especializadas en la presentación antigénica a los linfocitos T. ¿Vale? Sin embargo, cuando eh, cruzamos barreras fisi fisiológicas, ¿no? como por ejemplo en el trasplante de órganos, pues eh, estos, estas proteínas además tienen la, o sea, son una diana y las mismas de reconocimiento antigénico. ¿vale? Entonces, estas moléculas o proteínas hay diferentes clases. Para el trasplante, las importantes son las HLA de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 1, ¿no? que todos sabemos que son el A, el B y el C. Estas eh, moléculas están en la, eh, en la mayoría de células nucleadas, reticulocitos y plaquetas, ¿vale? Y está conformada, como podéis ver en la imagen, por una cadena eh, alfa y una cadena eh, beta-2 microglobulina, ¿vale? Las de clase 2, el DR, el DQ, el DP, están básicamente en los linfocitos B y en células presentadoras de, de antígenos, ¿vale? Entonces, la nomenclatura del DRDP de de de, eh, y DQ, ¿no? eh, Lo que indica es la D es la clase y luego el RPQ es la familia y el, normalmente nos dan pues un DQA, un DQB, ¿no? Pues el A y el B es la cadena alfa o beta, ¿vale? Porque esta clase 2 tiene una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, la, el, el sistema, o sea, los, estos grupos de genes se hereda de forma codominante, ¿vale? Eh, esto quiere decir que tenemos un haplotipo materno y un haplotipo paterno, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un 50% de, de alelos iguales que la madre y un 50% iguales que el padre. Además es un sistema altamente polimórfico, ¿vale? Es decir que hay varios alelos, alelos que codifican eh, para un mismo gen y esto es muy importante porque esta característica es la que nos eh, hace, o sea, la, la responsable realmente de cuando cruzamos esta barrera fisiológica en el trasplante que reconozcamos estos agentes como extraños cuando son diferentes a los nuestros, ¿vale? Cuando hay aloantígenos. Vale, entonces, las funciones del sistema HLA... Básicamente es que tienen un papel crucial en la activación y la presentación de antígenos, como hemos dicho, ¿vale? es decir, tienen, eh, ¿no? Hay, hacen el reconocimiento de lo propio y no propio, el self y non-self. Y además, uno de los aspectos más relevantes es eh, lo que eh, acaba describiendo Paul Terasaki, que es la teoría humoral del trasplante, que lo que dice es que el sistema inmunitario del receptor ¿vale? es capaz de producir anticuerpos contra los antígenos HLA no coincidentes con el donante. Por lo tanto, es muy importante conocer la compatibilidad e y, la y la incompatibilidad entre el donante y el, y el receptor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como os había prometido, eh, esto es una, ¿no? una, una, nos habíamos prometido una cápsula de, de teoría que ahora vamos a tratar de ir explicando eh, y aplicando en las técnicas. Cosas antiguas es eh, porque nos, nos movemos a la compatibilidad HLA, ¿vale? Y ahora vamos a eh, hablar de tipaje para tratar de resolver todas aquellas dudas que nos había generado el inmunólogo y que yo había copiado literalmente. Hace ya mucho que se abandonaron las técnicas serológicas, que bueno, que básicamente se basan en, en, en identificar glucoproteínas que están en, en, en la membrana. Y hace ya mucho se utilizaban sueros de mujeres multíparas y hace ya mucho tiempo que se abandonaron. Y ahora nos hemos movido a técnicas de biología molecular. Eh, entonces, como veis aquí, eh, esta es la forma de describirlo de correctamente. Cuando veáis el asterisco, es que este separador quiere decir que el tipaje se ha hecho por biología molecular. Si encontráis un donante del año 85, ¿no? o sea, un receptor que es cuyo donante es del año 85, pues a lo mejor, y vais a ver su tipaje, pues a lo mejor os encontráis con que este asterisco no está y eh, pensar que, que se hizo con técnica serológica en aquel momento. vale Como nos decía Ana, eh, eh, el sufijo este, A, B, C, pues es el locus, ¿Vale? Después del asterisco el alelo y después la proteína específica. De momento nos vamos a quedar aquí ¿vale? en cuatro dígitos, porque esto ya se nos hace como un poco de bola y no sabemos bien bien el impacto que tiene. Yo creo que ya con cuatro dígitos eh, tenemos eh, matraca ya suficiente. Eh, por eso hablamos de tipaje en, baja, en media o alta resolución. Eh, con lo cual. Hemos pasado de esta cosa que era bastante sencillita, ¿no? Tú tenías tu donante, tu receptor, cuánto comparten, cuánto no comparten, y aquí no se ve, pero el denominador es 2, 4, 6, pues ya está, tantos es mismas, tú cuentas y ya está. Y ahora ya, como os decía, cuando nos vamos a tipar con cuatro dígitos en alta resolución, pues ya la cosa es un poquito más complicada. Con lo cual, ya el, el, el tipaje del donante es A, asterisco, ¿os recordáis el asterisco 1101? A asterisco 2402. Y aquí, donde el denominador era solo 6, ahora ya tenemos un denominador de 18. Porque como nos ha explicado Ana en la teoría del principio, recordamos que había una clase 1, A, B, C, y una clase 2 DR R beta 1, DR beta 3, DQ beta1, ¿os acordáis la cadena alfa y beta? Pues para esto de cu alfa 1 y ya el mundo de P que esto ya es para otra galaxia, pues también lo tenemos de P beta 1 y de P alfa 1, ¿vale? Y con toda esta información tenemos que decidir cuánto comparten o no eh, nuestro donante y receptor. Y esto diréis, bueno, pues esto es una fricada que muy bien, que a mí que me importa. Pues eh, a mí me encanta este estudio de del grupo de Martin Nase porque ellos es como muy lógico no ellos tenían eh, mil trasplantes que los tenían citados hoy oh, oh, citados no eh, ¿Citados? estoy obsesionada con mi consulta no citados no <laughs> tipados tipados en baja resolución eh, y entonces pues tú dices bueno pues de los mil cuántos tienen anticuerpos 140 o sea que tengo 140 receptores con anticuerpos donantes específicos ah muy bien pues nada, no os preocupéis, yo tipo a estos 1.000, los tipo y los tipo en alta. ¿Y qué pasa? Pues que ya no son 140, yo me reviso todos los donantes específicos y ya no son 140, son 108. Había clasificado mal casi el 23% de los pacientes, que le había dado un DSA que no tiene, que no tiene. ¿Y por qué ha sido esto? Básicamente... ¿Recordáis que he dicho que la teoría era importante y ya no nos la ha explicado? Básicamente es la clase 2, que es donde las dos cadenas son polimórficas, la cadena alfa y la cadena beta, y siempre es un poco más difícil. Y fundamentalmente es porque no tenemos en alta resolución el tipaje o no tenemos el tipaje de la cadena alfa o de la cadena beta. O sea que esto realmente sí que importa, ¿no? Importa en la, en la vida real. Vale, y tal y como decía Dolo, ¿no? eh, a, a veces se, se, han, se, han o sea, se han clasificado mal algunos, algunos anticuerpos que luego hemos visto que no tenían. ¿Y esto por qué pasa? ¿no? Pues esto ya es un poco como para nota, pero si vamos a ver la, la estructura tridimensional, o sea, la, la cuaternaria ¿no? de, de estas proteínas, eh, realmente la parte antigénica, ¿no? lo, lo, lo que va a hacer que, que creamos anticuerpos frente a esa molécula, no es toda la molécula en sí, sino que hay diferentes regiones en cada una de, de estas cadenas, ¿vale? Que van a ser antigénicas y otras, pues, otras zonas que no, ¿vale? Estas zonas o regiones antigénicas se llaman eh, epítopos, ¿vale? No es una, un tema, no sé si lo habéis escuchado, pero eh, ahora está como muy en auge en, en todos los congresos de trasplante, ¿vale? Entonces, la, una molécula HLA... ¿Vale? Es una combinación única de diferentes epítopos, ¿vale? Por eso, pues, tenemos el hla 1 eh, eh, por ejemplo, ¿no? Pues, es una única molécula que está combinada por mmm, una combinación única de epítopos. Sin embargo, cada uno de estos epítopos puede encontrarse en otras moléculas HLA, ¿vale? Es decir, hay, los epítopos se, se comparten, ¿de acuerdo? Pero lo, la combinación es diferente. Por lo tanto, esto puede cru, mmm, causar una reacción cruzada con algunas moléculas y, por lo tanto, pues, si hay un epítopo pues que es antigénico, pues eh, haremos anticuerpos frente a diferentes moléculas que lo tengan. ¿vale? Ahí podéis ver mejor la molécula, ¿vale? En gris clarito es la cadena alfa, en gris oscuro la beta y estos epítopos pues eh, hay de diferentes tipos, ¿no? Los más, eh, los que se. Bueno, los, los que se han descrito, por ejemplo, es los triplets, ¿vale? Que son dentro de una secuencia de aminoácidos seguida, ¿vale? Pocos aminoácidos, que, que esto es antigénico y por lo tanto es capaz de, 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 de estimular el sistema inmunitario. Y luego hay los seplets, que eh, no son, o sea, son aminoácidos que no están consecutivos vale pero que por la estructura cuaternaria de la proteína pues también es capaz de eh, ser antigénico y a, activar el sistema inmunitario y simplemente para que sepáis ahora hay técnicas vale todas estas técnicas nuevas que son capaces de detectar estos eh, epítopos de acuerdo del donante y del receptor por lo tanto eh, se detectan todos se mira cuántos hay diferentes vale y eh, incluso cuáles de ellos son antigénicos es decir que son capaces de eh, estimular el sistema inmunitario y eh, de desarrollar anticuerpos ¿vale? y algunos de estos pues, son el, el HLA matchmaker, el ELISPOT, bueno, son técnicas nuevas que, que hay ahora. ¿Y por qué esto es importante? Pues, eh, un poco es como lo que comentaba antes eh, Dolo, ¿no? Primero, porque eh, a lo mejor estamos diciendo que hay unos anticuerpos que realmente no están y esto no, estamos limitando el acceso del trasplante a algunos pacientes que no lo tenían. Pero es que además se ha visto que cuando miramos la supervivencia libre de DSA post ¿vale? Antes, o sea, cuando miraban eh, pues, eh, solamente el mismatch eh, por, por la molécula eh, de HLA, pues no había diferencias en la supervivencia libre de dsa cuando había más de un mismatch, es decir, uno o dos mismatches pues tenían la, mis, la, peor, la peor supervivencia igual, ¿no?, que si eran uno o dos versus tres o cuatro mismatches. Sin embargo, cuando se miran los epítopos, lo que se ve es que cuando hay entre uno y diez epítopos, ¿vale?, diferentes entre el donante y el receptor, pues la supervivencia no es tan mala como si hay más de once, por ejemplo, ¿vale?, Bueno, y ahora ya hemos, hemos hablado un poco del de, de tipaje, de cómo hacemos los tipajes y, 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 cómo, nos puede, y cómo podemos eh, mirar la compatibilidad de nuestro donante receptor. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es estudiar a nuestros receptores y ver si tienen anticuerpos, ¿no? que es como la segunda parte. Por tanto, tenemos que hablar mínimamente de técnicas de detección de anticuerpos. Seguro que muchas las conocéis, pero hacemos un repaso súper rápido. Sabéis que, y, y yo creo que, que las técnicas eh, son complementarias, hay que saber, yo creo que hay que conocerlas para saber interpretarlas y lo que nos quiere decir cada una y con todo hacer como, bueno, como hacemos con, con casi todo, ¿no? Um, formar el puzzle y decidir cuál es el riesgo al que nos enfrentamos, ¿vale? Entonces, bueno, técnicas celulares, eh, la clásica de que todos sabemos, la citotoxicidad, ¿vale? Y esto nos sirve para hacer el crossmatch que hablábamos antes por, cito, por citotoxicidad. La técnica es, es fácil, es reconocimiento antígeno-anticuerpo y si se produce la muerte celular, pues ahí está, ¿vale? Eh, las... Eh, Después de las técnicas celulares, nos movemos a las técnicas en, en fase sólida, la citometría de flujo, ¿vale? Eh, que, que lo que nos va a hacer es detectar anticuerpos, pero estos no sabemos si son o no citotóxicos, no siempre lo serán, ¿vale? Y esto pues nos sirve para hacer pruebas cruzadas eh, y bueno, y este, antes eh, duró poco tiempo el flow PRA. Eh, y ahora, ahora nos hemos movido al a Luminex, que ya todos conocéis, porque ya estamos instaurados desde hace ya bastantes años. Y aquí lo que detectamos son anticuerpos que no necesariamente van a ser, van a ser citotóxicos, no va a permitir hacer un crossmatch virtual. De hecho, hay muchos laboratorios eh, en Estados Unidos y Canadá que, que ya la, la CDC no la hacen desde hace bastante tiempo y solo se mueve con CrossMap Virtual. Yo cuando le pregunto a mis inmunólogos si ellos creen que en algún momento dejaremos de hacer CDC, se ríen porque les parece que es impensable, pero yo estuve un tiempo en Canadá en un laboratorio y allí no hacían una CDC nunca el felo que había allí no, no, no lo había visto hacer nunca. Y, pero aquí estamos tan instaurados. A mí no me estorba porque nos da, como digo, información eh, sí. e información relevante. Con lo cual, las técnicas muy, muy, muy muy resumidas, citotoxicidad de complemento, la citometría de flujo para hacer crossmatch, para hacer prueba cruzada virtual, ya el Luminex, que lo que nos va a detectar son anticuerpos que se unen al HLA y vamos a ver qué anticuerpos van a eh, estar dirigidos frente al donante y nos servirá como veremos luego para eh, calcular el PRA, ¿vale? eh, Bueno, aquí os presento, no sé si eh, alguno lo ha visto o no, un single antilla. No sé si estáis acostumbrados a verlo. Hay dos casas comerciales y, y traemos ejemplos de las dos. Eh, para el que no esté muy familiarizado eh, esto es la MFI, la intensidad de fluorescencia, y aquí pues, son las bits, ¿vale? Aquí está el locus, Yo lo, lo, este está ordenado por nivel de MFI, ¿vale? El locus A, el B, y aquí abajo que no se ve, el C. Eh, entonces, eh, tenemos que decidir qué antígenos le prohibimos a nuestro receptor eh, o estamos en una guardia, en una alarma de trasplante y nos ofrecen un donante y tenemos que decidir qué es positivo y qué es negativo. Yo creo que aquí está un poco más ampliado. Eh, entonces aquí, pues, oye, fácil. Yo digo, mira, todo esto es positivo y todo esto es claramente negativo, con lo cual... Lo que le voy a prohibir básicamente serán estos anticuerpos: el B13, el 57, el 76, algunos cerca y por aquí abajo. Fenomenal, ¿vale? Fácil. Este ya es un poco más difícil porque para empezar veo como colores diferentes, ya no es tan claro. Eh... El, el corte entre positivo y negativo. Claro, esto de positivo y negativo, a nosotros nos encantan las técnicas, ¿no? que nos dicen, tú haces una técnica y te dice positivo o negativo. No te da un continuo y tú vas a decidir dónde pones el punto de corte, porque el punto de corte lo pones tú. No, eh, los residentes a veces cuando miran el Single ven una P, no es que es positivo ya, pero si subo o bajo el punto de corte, te lo hago negativo positivo en un momentito. O sea que da igual. Entonces... Claro, aquí, bueno, pues tenemos eh, una parte roja que parece que es bastante clara, eh, o sea que parece que esta parte de aquí se la vamos a prohibir. Esta mmm, no la tengo yo tan clara y bueno, y a partir de aquí parece que es bastante negativo. Lo que os decíamos antes para entender esto es eh, y para no prohibir demasiado o quitar demasiado y como decía Ana limitar el acceso al trasplante y más que aumentar las posibilidades de trasplante desde luego no disminuirle a nadie la posibilidad de trasplante eh, mi cut-off lo voy a establecer aquí y lo voy a establecer aquí de una forma lógica no porque yo le he dicho al software oye bájame el dintel aquí no porque eh, como nos, es que no se ve pero bueno como nos explicaba Ana este conjunto de anticuerpos pertenece a un epítopo, todos ellos, eh, todos estos que están aquí son del epítopo, bueno, no entraremos, BW4, que es un epítopo público, eh, con lo cual todos van a tener la capacidad de reconocerse de forma cruzada. Para mí, el dintel en este paciente sería aquí, le prohíbo todo el epítopo BW4. Con lo cual, yo de, desde ya, hace... Perdona, ah, Vosotros, ah. Eh, ¿qué, qué cutoff utilizáis? ¿Utilizáis un número concreto? ¿Cuál, cuál es el, el número de MFI que utilizáis en vuestros centros? ¿Alguien quiere comentar? Es decir, os llaman para un donante eh, y te dice el inmunólogo, mira, es que tu receptor tiene anticuerpos frente a A2 con MFI de 1.000. ¿Y el donante es a dos? ¿Lo ponemos? El, ¿Decidimos que el, el anticuerpo es donante específico o no? ¿O qué se hace en vuestros centros? O sea, 1.000 mil o 1.500, mil por ejemplo. ¿Alguien? 1.000, 1.500, 2.000. Depende de él. De las opciones. Ah, ¿no? que, que de tiene, las opciones al trasplante que tienes, si está tanto. muy hiperinmunizado, si está poco. Vale. A lo mejor dices, o sea, mira, yo más riesgo y voy tirando. Que también ¿no? personalizáis un poco, ¿no? No es un número y ahí habrá pues, a mil o a tres mil y ya está, ¿no? Y, y... Vale. ¿Alguien hace otra cosa? O en general, esto es el inmunólogo el que dice, mira, este tiene donante específico, adiós. Mándala a su casa. Sí, levanta la mano quien se guía por lo que dice el inmunólogo. No, no, o sea, no decimos en... que no haya que hacerle caso al sí, inmunólogo. No, no, simplemente pues, no, es que hay un DCA con, no sé, 1500. Y de entonces ya, no, bueno, hay un DCA y por lo tanto, pues eh, según la política del centro, se dice que no se pone. ¿Quién, quién lo hace esto? Ah, perdón, que había la pregunta. Intentad la... hablar por el micro. A nosotros nos pasa lo contrario, tenemos que convencer al inmunólogo de permitir anticuerpos. Nosotros, a ver, depende, eh, estudiamos bien las posibilidades, pero en general, eh, clase 1 permitimos hasta 5.000, obviamente tenemos un protocolo estipulado para alto riesgo, y clase 2 hasta 3.000. Vale. ¿Y por ahí qué querían comentar? Eh, eh, 5.000 sea. El que sea el paciente no tiene nada que ver con lo que decíamos, ¿no? decían los otros compañeros de, bueno, es que depende, porque si es de alto riesgo, tiene muy poca ventana, pues a lo mejor el de 5.000, uno. ¿pues no es en, en el provico, general, no se lo permito. Normalmente el que tiene menos posibilidad de trasplantarse, pues un pati o, 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 o Y si es un 5.000 histórico, por ejemplo, ¿no? en un single de hace cuatro años, pero ahora está en 2000, que os guiáis por el histórico. No, el histórico, claro, el histórico. Uh -huh. No, que estaba yo allí, pero para que no se vaya el micro, está allí. Eh, bueno, yo soy Ana del Gregorio Marañón y la verdad que nosotros eh, no lo tenemos protocolizado, me dais mucha envidia, porque nosotros en la guardia, pues al final tenemos nuestra lista con los MFI de cada paciente y lo que, vamos, yo en mi experiencia, que no, es, no me dedico a trasplantes nada más que en la guardia... Eh, bueno, esto es el guardia, ¿eh?, de trasplante. Claro, por eso esto lo es digo, guardia de trasplante final, ¿no? claro, yo entiendo que la gente que trabaja más en trasplante, pues al final tiene mucho más conocimiento, ¿no?, que los que no lo... Hacemos nada más que en La Guardia, eh, y la verdad es que me, me estáis haciendo replantearme muchas cosas porque yo realmente miro y yo no le doy tanto valor al número en sí mismo, sino para bueno, mí. Bueno, estamos es, de acuerdo. Nos lo dan Muy por bien. número, ¿vale? Nos dicen, no sé cómo es vuestras listas, pero la nuestra es: menos de 1500 tiene este, estos tantos, entre 1500 y 3000 tiene bueno, estos no tantos. Puedes, como ves, lo puedes claro. ordenar como quieras. Yo me, me descargo claro, todo entonces, el single que me gusta verlo. Para entero, mí, pero. hombre, es verdad que. O pues si sí, justo es un paciente que es muy hiperinmunizado, que va no, a tener Claro, define riesgo. hiper, porque... Claro, es hiper. ¿Qué es hiper? Un 60%. No, quiero decir, por ejemplo... O un cuarto el pobre que tiene un 75 y tiene 79 años. No, claro, claro me refiero ¿qué a un alto tras o sea, un, un cuarto trasplante, por ejemplo. ¿Vale? Cuarto trasplante, 40 ah, años. estamos todos de acuerdo. Te hablo del último que he hecho. Cuarto trasplante, 40 años. Eh, y eso, tiene. Pues que pues, luego os presento el caso concreto. Bueno, presento. Mm. Os cuento mi duda, pero. Perfecto. Era un clase Genial. 2 y no sé qué. Bueno, el caso que eh, para mí no es tan importante el número como de, de, de anticuerpos, sino, pues por ejemplo, qué tipo de HLA es más que el número en concreto como ha hecho ella y siempre lo comento con el inmunólogo pero mi sensación que nuestro inmunólogo es el deporte de hierro es que a veces que no dependiendo quién esté al otro lado pues nos da más o menos respuestas porque bueno porque igual que aquí hay sí. o sea nefrólogos claro. niriales, el inmunólogo es el que mejor el que hace claro, los ancas justo, y claro, claro y el DHLA sale está de guardia, guardia claro. efectivamente, efectivamente, y ya no. la cosa y siempre surge cuando el DHLA sale de guardia ¿no? claro. y el y el, patichungo, el inmunólogo chungo el DHLA no está y le toca al otro pobre claro, claro entonces yo que no me digo esto pues la verdad que dices vale tiene menos menos título pero en realidad lo pienso digo si tiene memoria inmunológica y le vamos a meter el antígeno dentro va a pasar de 1.500 a 5.000, o sea, luego lo hemos visto, porque a veces que sin querer, no están tipados todos los antiguos, se trasplantan con DSA, eh, pretrasplante positivos, y, y, y por experiencia de lo que pasa, pues el que tenía 1.500 luego tiene, le suben, o sea, que realmente… Bueno. Bueno, no siempre, ¿eh? pero quiero decir que puede, que es una opción, entonces que realmente yo en el número no me fijo tanto como en eso… Sí, ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué un donante previo lo tuvo? Por, uh -huh. no sé, cosas como que pueden, no sé, que me da la sensación de que pueden aumentar. Repasaremos hay... mucho de lo que sí. dices, que es muy, muy sensato. Uh -huh. eh, y eso que tú dices, que si sí un donante previo lo tuvo, si sí un donante no sé qué, se llama historia inmunológica. ¿No? Y hay que hacerla. Hay que hacerla y es lo que os quería... Ah, sí, había otra pregunta. Otra pregunta. Ah, ¿había otra pregunta? Perdón, perdón. Comentario. Ah, ah, qué bien. Sí, no, nada, solo quería decir, nosotros trabajamos con él, el 12 de octubre, soy Beatriz del Clínico San Carlos, y es verdad que una cosa que yo creo que nos aporta mucho es, sobre todo en pacientes complejos, hay un punto en el que se, cuando se hiperinmunizan o cuando se sensibilizan, que puede ser pues, del, después del primer trasplante, por ejemplo, y ahí tiene muchísimos anticuerpos, pero sí la memoria histórica es importante ver cómo van cayendo esos anticuerpos, porque si es verdad que a lo mejor los prohibidos van a ser los que, con, eh, los que coinciden con el bueno, implante previo, tienes que mojarte y decidir pero ver... qué le prohíbes. Claro, y eso es seguro, pero es verdad que hay algunos que van cayendo, van cayendo, y en el 2018 empezaron a ser débiles y a partir de ahí van cayendo, y eso mmm, nosotros por lo menos si sí los asumimos, porque tienen menos riesgo. Bueno, pero los asumes, aquí el punto yo creo, o sea, no, no hay, porque no, la literatura no lo dice lo que hay que hacer en cada caso, ojalá porque sería muy fácil, ¿no? Pero al menos lo asumes conociendo el riesgo, Sabes exacto, el riesgo, exacto, claro, claro, pero que, se, que y es estás asumible, atento que es un a, a medírselos poco después exacto. del trasplante, modificar la inmunosupresión, claro, pero no ser más agresivo en, en, en entrada. Y luego sí. supongo que lo hablaréis que también está la parte de la fijación de complemento que toma, también nos ayuda mucho. Pues mira, le hemos sacado la fijación de sí. complemento porque nos parecía muy largo y, y, y mucha traya y hemos dicho mira, le dije Ana, sácalo del complemento que esto ya va a ser mucho. O sea, que ha sido culpa mía. Pero bueno, lo podemos comentar en, en, la, en la... en los casos a discutir. Sí. Entonces... Eh, lo que trato de hacer eh, en una consulta que, que monté virtual o montamos ¿no? es estable, hacer una valoración del riesgo inmunológico pretrasplante. ¿vale? Eh, claro, esto, como decíamos a los compañeros... Que no son de trasplante les encanta porque es un blanco negro. Yo ya decido y ya ellos se acogen a esto como había puesto aquí y tal. Y yo no, tal. Bueno, eh, obviamente, todo es modificable, todo es comentable y, y los pacientes van variando. Entonces, lo que hacemos eh, eh, para, para hacer la valoración es: uno, la historia inmunológica que ha salido muy importante. Hay que hacer igual que la hacemos la historia a un paciente cuando lo conoces por primera vez. Pues hay que hacerle la historia inmunológica a los eventos sensitizantes. Eh, Luego revisamos los estudios que se han hecho para inclusión de lista de espera y yo aquí digo, bueno, pues reviso un single que tiene un PRA calculado del 28% y anoto aquí, bueno, algunos comentarios que, ¿no? y, y este 28% fundamentalmente viene por esta bits que me sale positiva. Luego decido qué antígenos le prohíbo y aquí es mojarte mucho, claro, pero bueno, eh, a veces pongo, les cuento aquí un poco mi vida. Eh, entonces digo, bueno, pues no le prohíbo nada, pero, pero, de momento no le prohíbo eh, este de Q6 que me había salido un pelín positivo y ¿por qué no se lo prohíbo? ¿Recordáis la teoría del principio que comentaba Ana del de reconocimiento de lo propio de los extraños en self Non-Self? Pues es lo mismo, porque decíamos que tú le, le pones el cutoff en 4.000 o en 5.000, pero yo me reviso este single y veo que el receptor, receptor, es de Q6. Y el DQ6 ya me da una MFI alta. ¿Qué valor tiene el otro que tiene una MFI similar a la propia? ¿Vale? Uno no puede reconocer lo propio, no puede generar anticuerpos frente a lo propio, ¿vale? Entonces yo digo, de momento no le voy a prohibir este DQ6 porque el otro DQ6 que es propio también está alto, ¿vale? Otra cosa de las que hacemos, ¿me he explicado? O regular, sí. Bueno, si no lo seguimos comentando. Eh, otra cosa de las que hacemos es eh, establecemos unos candidatos a CrossMath virtual. Es decir, nos saltamos el, eh, la citotoxicidad. La hacemos, pero no esperamos para entrar a quirófano a tenerla. ¿vale? Como me da un poco de miedo esto, pues digo, bueno, de momento no, no, no lo voy a poner como candidato a CrossMath Virtual. Le pongo una etiqueta de alto riesgo, riesgo estándar, y bueno, un plan de. Me encantará repetir un single en unos meses para ver cuál es la evolución de este DQ. Y definitivamente quitárselo, ¿no? O prohibírselo de verdad, o, o, o quitarlo de aquí. Y esto ha sido un falso positivo y me olvido de él. Vale, pues vamos a un poco a los casos. vale Empezaremos por eh, los estudios pretrasplante. Bueno, primero comentar, ¿no? El caso que os había presentado antes Dolo, eh, que muchos habíais dicho que no tenía el mismo riesgo, pues efectivamente no lo tiene, ¿no? La, la receptora tiene este A2 con una MFI de, de, de 14.000, el receptor eh, un B81 también con la, M, la misma MFI. Pero entonces tenemos que ir a ver cuan, contra. ¿Cuántos eh, posibles donantes reaccionarían teniendo este anticuerpo? Entonces, esto depende de la localización. No es lo mismo trasplantarse aquí, ¿no? En, bueno, en, en, en el contexto europeo que, por ejemplo, en Japón, ¿vale? Porque lo, los eh, antígenos más o menos frecuentes eh, serán diferentes, ¿vale? Eh, perdón, los alelos más o menos frecuentes serán diferentes en la población. Por lo tanto, nosotros cómo estimamos este riesgo ¿eh? de, tener, de tener un alelo, eh, o sea, un, un desea frente a un alelo, cuánto riesgo esto no, nos da para nuestro receptor? Pues hay la calculadora eh, del PRA virtual del Eurotransplant, ¿vale? Que es accesible, todo el mundo puede, puede acceder por internet y ponemos allí pues que tenemos este eh, desea y nos dice que el A2 pues tiene un PRA calculado del 51%. Es decir, hay eh, del de pool de donantes que ellos utilizan, que son 6.870, pues reaccionaríamos contra, o sea, ¿no? haríamos eh, citotoxicidad contra el 3.530, ¿vale? Y eh, en cambio, con el otro anticuerpo, ah, solo uno de los 6.870 donantes tendría este alelo y por lo tanto el PRA calculado es mínimo, ¿vale? No nos... No nos eh, limita el acceso a, a, a prácticamente al trasplante de este receptor. Y esto es importante porque a veces nos encontramos con un receptor que tiene muchos anticuerpos, ¿no? Y dices, ostras, es que este debe tener un riesgo muy alto y, y no se puede trasplantar. Pues no, porque le calculas el PRE calculado y es de un 2%. O sea que la receptora que hemos comentado antes tiene mucho más limitación que este otro receptor, ¿no? Que tiene muchos más anticuerpos. ¿Vale? Vale, pues este es el caso 1. Empezamos por un caso fácil. Es un varón de 48 años, ¿vale? Eh, vamos a la historia inmunológica, es un grupo 0, primer trasplante y no tiene transfusiones sanguíneas, ¿vale? Vamos a mirar pues, en los singles, ¿no? Pretrasplante. Miramos la clase 1, este es por Imocor. Y, bueno, no hagáis caso de la línea azul porque esa queda como. Descolocada, pero eh, podemos ver que no hay ningún DSA ¿vale? en, este, en, en, en clase 1. ¿no? Vale, perfecto, pues esto vamos adelante, ¿no? Eh, miramos la clase 2. Tampoco parece ¿no? eh, que haya ni, o sea, no hay ningún DSA tampoco. ¿vale? Por lo tanto, parece que el, nuestro receptor pues, tiene un acceso al trasplante. Muy o sea, muy bueno porque no tiene, no tiene DSA y, por lo tanto, en principio podríamos mmm, valorar cualquier donante. ¿no? Entonces, la pregunta que, que os planteo es um, si podemos hacer un trasplante sin crossmatch físico, ¿vale? Es decir, no hacer ni citotoxicidad ni citometría de flujo en este receptor para cualquier donante. <laughs> Qué valientes. 60, vale, 40. muy bien. Los que habéis dicho que sí, ¿por qué? ¿Alguien? Bueno, si sí, sí, en principio no confirmas que no tiene ningún evento sensibilizante y tienes un single más o menos reciente, pues eh, ya tienes una técnica la más sensible que te dice que no hay anticuerpos, así que no... Vale, ¿y si fuera una mujer? Si fuera una mujer que... Que te que... dice que nunca ha tenido ningún... o sea, no tiene hijos, ¿vale? Una mujer sin hijos. Yo, claro, ahí, esto puede haber tenido embarazos, eh, es diferente. A ver, si tienes un single que es del 0%, en teoría, que es la técnica más sensible, te lo está diciendo que no que no tiene nada, pero siempre sería más eh, arriesgado, ¿no? Porque te encuentras a veces gente que tiene ocho embarazos, el CPR no, al 0%. Pero digo que no ha tenido hijos, ¿eh? Pero embarazos tampoco. Bueno, no, ella dice que no. Claro, por eso ahí yo... Dependería también, yo creo, de la compatibilidad con el donante, ¿no? ¿Podrías Exacto, sí, sí, muy bien. Un ¿Alguien así? ha entrado a hacer un trasplante sin crossmatch? ¿Sabéis? ¿Habéis hecho alguno? Sí. Sin tener una, ni CDC ni citometría, ¿eh? O sea, vale, aquí hay una. una... ¿Sí? Sí. sí. Lo... Ya, del Gregorio, era el Gregorio, ¿no? Lo entráis y, sin, sin esperar. Fue una. Esa, ¿Y bien. se entera el inmunólogo de que lo haces? Es, o sea, es de acuerdo no con mucho, ellos? No ¿eh? mucho. <laughs> muy bien bueno nosotros sí hacemos no sobre todo desde que Dolo hace pues este, esta valoración de, del riesgo eh, pero solo lo hacemos en varones realmente en una mujer eh, pues, asumes demasiado riesgo porque no puedes descartar que no haya tenido um, algún aborto que ella desconozca o un embarazo lo que ¿no? pasa es que es verdad que si, si están bien estudiados y sí, eh, sí, hay varios eh, y ha empezado mejor. por lo fácil no varones sin eventos y, y si si veis ahí pongo ya he aprendido a poner sin aparentes eventos porque luego hay sorpresas de todo tipo, entonces ya pongo sin aparentes eventos sensibilizantes, pero entonces he empezado por lo fácil, ¿no? El varón que, bueno, que te dice que nunca se ha transfundido, revisas la historia, parece que no, tal, luego siempre aparece una transfusión chunga, primer trasplante, no sé qué, bien estudiado inmunológicamente, eh, generalmente por lo menos un single, como decíamos, ¿no? Un single reciente, al menos dos estudios que te confirman que tal, o sea, que... que pero yo creo, como os decía en Canadá, jamás se pensaban hacer un crossmatch físico, vamos, mm. Mm, solo en el alto riesgo y hacían citometría de flujo. Iban a todo, como las distancias son tan grandes, con un crossmatch virtual y a correr. Si el paciente está bien estudiado, pero claro, como os he dicho también, todas las técnicas aportan información. Claro, el tema de las distancias también, es, ¿no? y los tiempos es muy importante. No es lo mismo estar aquí que, que en Canadá, pues que mm, hacer el crossmatch pues ya implica cuatro horas más y a lo mejor pues los tiempos se van mucho, ¿no? Vale. vale, pues eh, ya veis que estoy obsesionada con la historia inmunológica y aquí el caso que os traigo es una receptora, ¿vale? Que estamos estudiando una pareja de vivo y la receptora tiene 56 años y su potencial donante eh, tiene 54. Le hacemos eh, la historia inmunológica a donante y a receptor. Eh, es un grupo cero, primer trasplante, nunca transfundida, tiene tres embarazos, un aborto y dos a término. Y el potencial donante es un grupo cero, bueno, el resto de cosas que no es el tema está perfecto para ser donante, muy bien, y tiene dos hijos con la potencial receptora de estos dos embarazos que, que tuvo a término, ¿vale? Entonces, ¿qué? ¿Os gusta el marido? El marido es que es perfecto, no tiene riesgo cardiovascular, la cero proteína, la función renal divina, maravilloso. O sea, vos el, el 83% programáis el, el trasplante mañana mismo porque os no, ha encantado. al revés. Ah, ah no, nece, o sea, el, no, perdón. Ah. El 80 y tantos por ciento necesita, pero hay un 15% que lo mete en el quirófano mañana mismo, ¿sí? Entonces aquí os traigo el single de la receptora, ¿vale? Eh, como siempre, la MFI, aquí están las bits, la 1, la 2, bueno, aquí todas. Como vemos, pues tiene, tiene eh, algunos anticuerpos, aquí está sobre todo el B35, no es especialmente alto, pero, pero aquí está B35, B40. Con lo cual, si os pongo aquí el tipaje de donante-receptor, veo que el donante tiene B35, con lo Ay, perdón. Con lo que el cross match virtual me sale positivo. Seguramente esta señora se ha sensibilizado con aquellos embarazos. ¿vale? O sea que la historia inmunológica importa. O sea que la idea es que este trasplante pues no podría ser un trasplante directo, al menos así a priori. ¿no? Vale, entonces tenemos otro caso, ¿vale? Receptor de 68 años, un donante varón de 72 años, una muerte encefálica, sin, hipertenso diabético y un AVC isquémico, de causa Un Clásico. De, de fallecimiento, un ¿no? Clásico. En, en clásico, <risa> exacto. <risa> eh, y nos dice, bueno, y vale, ¿no? Los tenemos eh, preparados, eh, imagina, pues ya hemos aceptado, ¿no? Y se han hecho la, las pruebas, y nos dice el inmunólogo, crossmatch por CDC negativo, crossmatch por citometría de flujo. T, negativo, B, no interpretable. Esto es cuando el inmunólogo te cuenta su vida, que empieza, mira, yo es que le he hecho el crossmatch y me sale que no, tal. Y lo otro, no, dime si es positivo o negativo, por favor, son las 3 de la mañana y yo no entiendo nada, ¿no? Y él empieza allí como a contarte durra, no, os ha pasado a todos los que guardias, sí o no, sí o no. Te cuenta allí y le echa el DTT y me has negativizado, pero luego lo he puesto en frío y en calor y entonces, nos... que no me lo cuentes, que no quiero saberlo. Que sí, sí o que sí, no? sí? ¿Es positivo o negativo? Yo no te conté mi drama con el receptor. Exacto. Vale, que, los que decís que necesitáis más información, ¿qué es lo que ¿Qué le, preguntáis? ¿qué le preguntáis al inmunólogo? ¿Por qué no es interpretable? No, eh, ¿no? no, no lo puede interpretar. No es ni positivo ni negativo. No lo puede interpretar porque. ¿Por qué? Vale, pues sí, ¿no? Preguntamos por qué porque no es interpretable. Um, bueno, primero, ¿vale? De todas maneras, vamos a revisar un poco más la historia inmunológica, porque no os había contado aquí nada más. El receptor es un grupo A, un primer trasplante, y tiene un antecedente de una transfusión sanguínea, pero hace 20 años, ¿vale? Bueno, ahora sí tenemos todos los datos. Eh, lo mismo. Eh... Ahora ya con esta información, dices, me quedo un poco más tranquila. Es decir, sí. antes sabíamos, ¿no? Que porque una cosa, o sea, tú dices que no, porque no, necesitas saber por qué no es interpretable la citometría de flujo, pero hace, yo cuando éramos residentes nosotros, o sea, la mayoría de nosotros, a nosotros nos daban un CDC, muchas veces no teníamos una citometría, hubiéramos aceptado ese trasplante, hubiéramos ido adelante o no. Sí, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que esto te lo dan hace eh, no tanto, y, no tanto. Y, y, te, y te hubieras ido adelante, o sea, hubieras aceptado y adelante con el trasplante, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que aquí sabemos que tiene una transfusión, ¿no? Y ahora que tenemos pues, más técnicas decimos, vale, pues, ¿por qué no es interpretable este crossmatch match por centímetro de flujo? Porque realmente, pues, quiero saber, ¿no? Quiero saber más y quiero saber si le podemos eh, ofrecer o no el, el trasplante. Y vale. qué inmunosupresión le pongo Exacto, porque tú dices ah pues entonces no es un cross más negativo lo paso pan rápidamente al grupo de alto riesgo porque como no y lo trasplanto con un alto riesgo claro claro tenemos que decidir porque claro no ¿Tú sabes que está transfundido Tienes una citometría por células B que no es interpretable y dices, bueno, entonces, ¿qué es? Le pongo si el a no hasta las orejas y a correr. Eh, exacto. No. Entonces, eh, le decimos, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no es interpretable? No? Pues nos dicen, no, es que eh, en el. Bueno, no, aquí vemos un ejemplo de una citometría de flujo. La de la izquierda es la arriba, eh. ¿eh? Control negativo, obviamente siempre habrá algunos anticuerpos, ¿vale? Eh, pero cuando es positivo, pues hay muchos más. Esto es lo mismo que hablábamos antes, hay un cut-off, no es os, o blanco o negro, no es. No no hay ningún anticuerpo, no. Así que hay, es tú pones el límite, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha, se ha determinado, pues este este cut-off, ¿no? Entonces ahí vemos el control negativo y el control positivo. ¿Y qué pasa en nuestro receptor? Pues que él no tiene, no tiene anticuerpos ni uno, ¿no? Prácticamente y dices, ¿y eso por qué? Si os fijáis allí en, en el cuadrito azul, que son donde están los, ¿no? Donde están los, se colocan los CD19, ¿no? Pues está, es que no hay. Tiene claro, o sea, no, no hay anticuerpos. Vamos a ver las células, vamos Exacto. a ver los linfocitos. ¿Qué, ¿Qué pasa con los linfocitos? Vemos que hay CD3, hay célula T, pero CD19 no hay. O sea, no tiene linfocitos B este, este receptor. ¿Por qué? ¿Por qué, Michaela? Por ejemplo. Bueno, vamos, vamos a ver, ¿no? O sea, hay que. Bueno, ya al menos estar levantado de la cama. ¿No? Y has ido a mirar a la historia. Y, y, y has ido a buscar a la historia a ver si es que le pasa algo, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor él no sabe interpretar el, el o sea, el inmunólogo no claro, sabe señor. interpretar el Crossman, pero tú sí que sabes interpretar la historia. Voy a buscar Exacto. una, un, sabiendo las, lo que dice Ana, ¿no? Sabiendo qué nos quiere decir la técnica, puedo ir a buscar la información clínica que me va a complementar esa técnica y que al inmunólogo lo va a hacer feliz. Por eso decíamos ¿no? que es tan importante el entendernos bien con el inmunólogo y entender lo que ellos nos cuentan, pero luego nosotros tenemos que interpretarlo a nivel clínico. ¿no? Entonces, nosotros antes decimos, bueno... No tiene, eh, no tiene células B, pero tenemos otros singles previos, ¿no? Entonces, decimos, pues, ¿y qué pasado con el single de hace un año? Allí eh, era negativo, era positivo, ¿no? Dame más información porque, pues, podemos tener ese dato. Y vemos que el single de hace un año, pues, era negativo. El single no, la citometría. Perdón, la citometría de flujo de hace un año era negativa, ¿vale? Por lo tanto, a priori, pues, eh, no, no había anticuerpos. Hace un año estaba bien, ¿no? Y efectivamente, revisando la historia, pues el paciente había recibido eh, hace una semana rituximab porque tenía, no se ve allí, pero tiene una artritis reumatoide y el, el reumatólogo pues, le había puesto rituxima, vale Por eso a veces incluso esto puede ser en la privada o puede ser eh, en otro centro, ¿no? Si, si somos como el, el hospital trasplantador, pero no seguimos ahí el paciente de, de todos. Eh, las, las cosas que tiene. Entonces es muy importante siempre revisar historia compartida, que nos cuente exactamente, preguntar cuando llamemos, ¿vale? Es muy importante decir, pero te han puesto algún fármaco nuevo, te han trasfundido, ¿Te han... ¿vale? Eso es muy importante. ¿Queréis que comentemos algo de, de los casos que llevamos o.? recibido Rituximab. Entonces, incluso o sea, si lo tienes estudiado, es que te puede dar la prueba cruzada positiva, pero si sí, es que coincidió que la semana, el mes anterior de haber recibido rituxi, Rituximab, la prueba cruzada dio negativa, porque también habíamos llamado, pero no se trasplantó, pues se trasplantó. Nosotros otro. hemos tenido, tuvimos… Hace un par de veranos una experiencia previa a un señor que le iba saliendo como positivo yo estaba de vacaciones no digo que porque sea yo sino porque estaba de vacaciones, y el pobre le iban mandando a casa y, y al final eh, averiguamos que era que le salía positivo por eso por porque había recibido un, anticuerpos ¿no? un monoclonal, el monoclonal ¿te sí, sí. Y el pobre iba viniendo le iban escuchando positivo a casa pero bueno qué le pasa al señor y, sí. y investigando pues pues era él entonces ya pues la, la, en la historia inmunológica, le pones la alarma, no eh, valorar el crossmatch porque está en, ante, eh, en tratamiento como no clonales o lo que sea. Hay una pregunta más, lo único que, insisto, por favor, hablar solamente si tenéis el micrófono, porque si no, después de la grabación no se oye nada. Yo quería haceros una pregunta, porque este caso yo creo que lo hemos tenido alguna vez todos. Y yo me pregunté, porque a mí me consultaba la de guardia, porque justo había visto yo a la paciente y yo había, en la revisión y hablando con la, una inmunóloga nuestra, pues de hacer la técnica de pronasa. Yo se lo, se lo propusimos al inmunólogo de guardia y era como hablarle de algo que no, no tenía ni idea. Pero ¿eso lo hacéis vosotros en la práctica, en una guardia? No, en la guardia no. no. Tú puedes estudiar, puedes estudiar al paciente, ¿no? Para, para eh, la pronasa lo que te va a hacer es como diferenciar más. Eh, eh, la zona gris, ¿no? Y esto a lo mejor en la guardia no lo puedes hacer, pero sí que puedes hablar al día siguiente con tu inmunólogo de HLA y decirle, oye, podría ser una candidata a estudiar con Pronasa, ¿no? Igual que pues podría ser una candidata a estudiar eh, si los anticuerpos fijan o no complementos, si no se hace de forma rutinaria, pero no, en la guardia no creo que te lo haga. Pero bueno, te pone la alerta, claro. Sí lo dices a posteriori, ¿no? Sí, o sea, ya sí. porque en el estudio pretrasplante tampoco bueno, lo, claro, no, no, no. Entonces, vale, pues si queréis nos vamos a otro caso eh, y yo terca con el estudio inmunológico, ¿no? y la historia y ahora tengo una receptora de 38 años y un donante de 69 que es eh, una mujer. Eh, que sí pertenece a un fármaco, pero bueno, que ya la he estudiado y ahí no hay lesión de órgano diana ni, ni nada. Entonces la hago la, la hago la historia inmunológica y la receptora de 38 años es un grupo cero, un primer trasplante y ha recibido como dos o tres transfusiones. Eh, la donante es también grupo cero y es la madre de la potencial receptora. Entonces, como nos decía Ana al principio en la teoría, eh, como se expresa en codominancia, pues como toca. Porque te, luego te tipando mucho te encuentras de todo. Eh, comparte su aplotipo eh, como toca, donante y receptor. Y le hago el single um, de clase 1 a la receptora y no tiene anticuerpos, maravilloso. Eh, le hago el single de clase 2 y tampoco tiene. Bueno, me sale aquí algo, pero súper débil, o sea que aquellas transfusiones parece que nada, pues nada, genial. Vale, pues digo, bueno, pues le, le voy a hacer el crossmatch por CDC antes de meterlas en quirófano y... Por, por citometría. Oh, exacto, perdón. <laughs> por citometría y como veis aquí el, el crossmatch para, para células T me sale negativo, bien, pero sorpresa, el de células B me sale positivo. ¿Qué hacemos? ¿Para casa y chao? Hay, no sé si la, la pregunta no. ah, A ver, sí. Sí, sí, venía a pregunta. Pues nada, a casa y lo contraindicamos y. contraindicamos el directo, ¿no? El trasplante directo entre donante y receptora. Vale, el 80% no lo contraindica. ¿Y qué hacéis? Trasplantarlas así con su crossmatch positivo. Valientes, valientes. ¿Sí? Micro. ¿Qué causa es la, es la enfermedad Ah, renal no, yo la no H lo H sé. Eso me la, a mí me lo ha dicho el inmunólogo y yo voy a ver si lo trasplanto o no. Pues ver un poco si son anticuerpos que no, son, que no sean anti-HLA, a lo mejor, y sea un lupus. O sea, tu planteamiento es... Seguir avanzando en el estudio inmunológico y no desestimarla así y decir, oye, estas son cross más positivos, adiós, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o alguien haría algo diferente? Porque aquí hay un 20% que contraindica el trasplante directo. O sea, que las despachan esa consulta a, 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 la, a, a esa donante. Si no hay otro donante vivo, ya. Pues se la va pones en ahí, la lista ¿no? de cadáver y a correr, ¿no? ¿Sí? No. Nos gusta la idea esa. Vamos a seguir investigando. Entonces, pues digo, ah, pues lo que voy a hacer es hacerle un autocrossmatch, es decir, un crossmatch con sus mismas células y me sale positivo. Con lo cual, lo que apuntábamos por ahí, seguramente esta positividad de células B... Es por autoanticuerpos y esto es un clásico, pues las lúpicas, ¿no? Mujer joven lúpica, te puede salir cosas raras en casi cualquier lado, como siempre, ¿no? Así que eh, decidimos que, que esto es por autoanticuerpos y, y hacemos el trasplante directo. Vale, y vamos al último caso del, del pretrasplante. Eh, tenemos una receptora, mujer de 78 años, vale, una abuelita muy mona, que empezó diálisis peritoneal en septiembre de 2019. Por tanto, lleva tres años y medio en lista de espera. Es un grupo AB, por lo tanto es poco frecuente, ¿no? Eh, es un primer trasplante, tiene antecedentes de siete embarazos, un aborto y seis a término, ¿vale? Allí nos llaman en una guardia, eh, coordinación, porque nos ofrecen un donante, de un varón, eh, bueno, eran 80 años en realidad, eh, que es un pati, ¿vale? Por lo tanto, bueno, y, a, y el, el donante era un grupo AB, eh, también, obviamente, o sea, partiendo con un fármaco, todo, todo el resto bien, ¿vale? Um, aquí, o sea, hay un inmunólogo que se ha mirado el caso, ¿vale? Y te está ofreciendo ese riñón, ¿vale? Para una señora eh, que lleva tres años y medio en diálisis. Y que a priori pues, no hay anticuerpos, porque él solo ha mirado y te está ofreciendo, eh, bueno, no sé si todos sabéis ¿no? lo que es el programa PATI, el, el programa de, ¿no? de hiperinmunizados españoles. ¿vale? El programa de acceso al trasplante del hiperinmunizado. Vale. O sabes que se incluyen pacientes con PRA por encima del 98%, ¿no? Los difíciles, difíciles. Exacto. Y hay como una lista común y lo eh, ¿no? No sabéis. Vale, pues, eh, ¿qué hacemos? ¿Podemos proceder con el trasplante? O sea, tu inmunólogo es el típico, ¿no? Que te llama el inmunólogo. Me ha ofrecido un pati y no tiene anticuerpos. Esta señora le va perfecto. Y mira qué suerte ha tenido. Vale, ¿qué, qué más queréis? De... ¿Qué que necesitamos más? O sea, nos dicen que no tiene ningún anticuerpo, es un, la, tiene la, un... la compatibilidad y la historia de los singles previos si tiene deseas historias, vale. si hay... Vale, vamos a ver. Vale, tenemos que tenemos un single, ¿vale? Eh, que hace tres meses, ¿vale? De noviembre del 22 con un PRA calculado. Es que esto fue hace dos semanas. Hace y que... estamos Ana está impactada con el caso, por eso. No sí. cuenta con tanto. Eh, eh, 98% de PRA, eh, máximo histórico en 2018 del 99%, ¿vale? Miramos el tipaje de la receptora y el donante. Oye, no está mal, ¿no? Comparte un B, comparte un DR, comparte los dos DQs. Eh, eso lo que decía que el Crossmatch virtual es negativo con el último single de hace tres meses. Es muy reciente el single y te está diciendo el inmunólogo que no, no tiene deseas. ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues, chica, llámalo ya para trasplantarla. Un patio, o es sea, una mujer que tiene un perra del 98%, con un. O sea, que no, que no. 78 años no va a tener tampoco muchas más oportunidades. Grupo AB, que es poco frecuente. O sea que. Hay gente que sigue necesitando más datos, Los has dado pocos. Pero que pocos. ¿Qué más queréis? A ver. ¿Qué más queréis? ¿Alguien? Oye, pues nos falta un dato muy importante que nos he comentado. Vamos a la historia. Vale, historia compartida vemos que hace 10 días, vale, esta señora tenía un síndrome anémico con una hemoglobina de 6,8 y se había transfundido tres concentradas vale, se había estudiado esa anemia, era de causa digestiva por displasias vale, por lo tanto a priori pues la, la causa eh, ya es conocida estaba pendiente de tratamiento pero es que además revisé más otros informes y en noviembre del 22, o sea, justo después de haber hecho el, este single eh, también había presentado eh, anemización por una hemorragia digestiva baja o sea por la misma causa, transfusión de 4 concentradas Entradas de Matías, ¿vale? No tenemos ningún single posterior a este del 3 de noviembre. ¿Qué hacemos? O sea, todo el mundo la llama a la o sea, señora con sus transfusiones, con sus transfusiones recientes. recientes. Con un par, ¿eh? ¿Qué esperáis de o sea, encontrar la, en la, la señora ha sido, sido transfundida y no tiene ningún estudio inmunológico posterior. Y o sea, esto os no, lo encontráis en una guardia y la llamáis. Y la llamáis. El 86% o sea, si, sí. Si, si no, sinceramente, se vosotros estáis de guardia solos, ¿vale? <risa> <risa> no tenéis ninguna otra persona a quien llamar, solo con el inmunólogo. Eh, os dicen que se acaba de transfundir la señora y lo llamáis. ¿La llamáis? ¿está curada? o sea, sabemos que desde el punto de vista oncológico vamos no, no, a tirar no, no, es un angiodisplasia, o sea, ah, no, no tiene nada oncológico no, 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 o sea, no es un problema clínico es simplemente que se ha transfundido hace pues, 10 días y hace dos o tres meses y, y ya tenemos una analítica con una hemoglobina examen. correcta, sí, la, sí. El, el tema digestivo o sea, eso, eso, eso resuelto. está eso resuelto o sea, la hemoglobina tema no es está un taller HLA imaginemos ah, vale. que se dio la consulta hace una semana en DP le hicieron una analítica de control vale. y tiene una hemoglobina de llamamos Está llamamos a un bien. reserva y vemos una prueba cruzada porque si con un poquito de suerte los anticuerpos no vale han y si la vale vale vamos a ver la hay alguien que tal. no la llama ostras eh, pues, yo la mayoría de yo no lo hubiera llamado yo, sinceramente pues, yo bueno yo soy diego soy de clínico eh, trasplanto a sus pacientes y yo no me metería y mi argumento sólido es porque yo en ese berenjenal no me metería no o sea creo que bueno, pero la paciente no tiene un, un estudio posterior a, la, a un evento inmunizante. Claro, porque sí, pero ¿y si te sale la prueba cruzada, el, de, el CDC negativo, la trasplantaría? ¿Pero el CDC me lo hacen con linfocitos T o me lo hacen con los dos? No, eh, la CDC eh, mix, linfo sí, es mix, mix. Bueno, porque el, si yo recuerdo mal en el, 12, en el en el puerta lo hacían solo con linfocitos este T y la B. Bueno, claro. no, no, era por virtual. No, no es o amplio. Sea, cuando, hace no, cuando hacen el CrossMatch por CDC y te dicen que es por linfos T, en realidad eh, no, no, no se paran a separar linfocitos. En general, eh, no sé en esa laboratorio, pero en general no. en, la, en los laboratorios. Eh, al menos de aquí, eh, no separan linfocitos T y B. El problema es que hay tantos linfocitos T frente a los poquitos B, que casi se considera eh, que es una CDC T ¿Vale? ¿vale? Yo creo que en el 12 sí que se paran porque te dicen la T perfecta, pero la B eh, no me cuadra porque no bueno, sé por qué y que... los patis precisamente es donde hay que hacerlo con más mimo, te tardan más las pruebas cruzadas y te piden bazo y ángulos y no sé qué para poderlo hacer. O sea, bueno, yo, yo estoy en el punto previo de que a mí me han llamado a las 5 de la mañana, yo me miro y digo, pero que la señora se ha trasfundido hace dos semanas, que no tengo un estudio, que lo siento pero es mucho. La, la paciente vive uh, <laughs> dos horas en coche del hospital. Pero es party, ¿no? Que ¿no? La llama, que se de 78, bueno, vale. vamos a o sea, ver, vale. aquí la llamaron, ¿vale? <laughs> en una guardia, pues fueron muy valientes, la llamaron. Entonces, nos dice el inmunólogo, vale, pues tenemos... He hecho el CDC con varios singles eh, históricos, con el actual y tal. Tenemos en todos los históricos hasta noviembre del, del 2022, todos negativos. El actual es eh, positivo para, eh, es positivo, el, el CDC, ¿vale? Se ha hecho el DTT y el DTT es negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que decía cuando el inmunólogo te decen... cuenta su vida. Sí. Hago el DTT y me sale negativo. El DTT es negativo. Y la citometría de flujo, la histórica con el Single del 3 de noviembre, es negativa para células T y células B, pero la actual es positiva para células T ni para... negativa para células B. ¿Y esto qué quiere decir? que hacemos? <laughs> pues aquí sí que no, como ha podido... es una transfusión reciente, lo que ha podido generar son IGMs, que es lo que te separa ¿no? el, el DTT y entonces esto no te puedes fiar porque puede ser que haya, sean las IgM que ha hecho con la... exacto, con la exacto muy bien realmente no esto es porque tenemos que entender no el, hacer un poco o sea, conocer un poco la teoría de la inmunología no es exactamente lo que has dicho es decir eh, el DTT lo que hace es romper los puentes disulfuro, eh, disulfúricos no de eh, y bueno lo que hace es eh, disgregar digamos los pentámetros de la IgM vale pero deja intactas las IgGs por lo tanto, lo que nos están diciendo aquí es que eh, tenemos, eh, y, o sea, tenemos inmunoglobulinas, eh, perdón, anticuerpos frente a, a la, a, ¿no? a la, a la T, pero eh, realmente al ser negativo el DTT, lo que tenemos, básicamente, esto que da positivo son IGMs, no IGGs ¿vale? Entonces ahí nosotros nos planteamos porque además estábamos de tarde aún, o sea estábamos el equipo aún de trasplante, más todo el equipo de trasplante, <laughs> estábamos reunidos y nos vienen los de guardia y nos dicen oye, mira, es que me han contado esto, tal y ahí discutiendo, decimos bueno, obviamente no vamos a aceptar este trasplante, ¿vale? Porque eh, tiene IGMs y no sabemos en qué punto estamos, o sea, no sabemos cómo está el pico de IGMs o sea, y, y, y qué IGGs va a, ¿no? va, va a producir eh, a la larga. Pero, por ejemplo, si el DTT hubiera sido positivo, a lo mejor te puedes plantear pues, que eh, ya está al pico. Entonces vas a mirar, eh, ¿no? O sea, puedes como fi, eh, afinar un poquito más y te puedes plantear, pues de, mm, dependiendo de, 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 bueno, de, de la señora, ¿no? si es un alto riesgo y tal, pues te lo puedes llegar a plantear. Si son IgGs, porque dices, bueno, pues eh, ya sabemos que. bueno no queda anticuerpos no podemos saber el single pero incluso bueno, alguna eh, vez se ha hecho sí le, le hicimos incluso, le hicimos el single en o sea, ese mismo y, pero... y ya veíamos que que, que había, o sea, que, que estaba como la explosión de anticuerpos en clase 1, que estaba positivizando más de lo que ya tenía, ¿no? Sí, o sea, eso alguna vez se ha hecho, el, ¿no? Alguna mañana, pues que está sí, el nuevo y le decimos, pues haznos el single así rápido y así podemos ver, ¿no? Imagina que es todo IGG, puedes hacer el single y te dicen, no, pues es que no son deseas. Pues a lo mejor, pues incluso tirarías para adelante, pero en este caso, si son IgM, y si no sabes luego cómo va a quedar la cosa, pues no, ¿no? Te limita. Así que la mujer se fue para su casa, pobre. Pero, sí. pero bueno, nada, esto lo, va, uh, esto lo vamos a pasar súper rápido porque ya lo hemos comentado, ¿no? eh, de la que todo esto nos interesa porque tenemos que estratificar el riesgo que hemos pasado, como hemos dicho antes, de las técnicas de CDC eh, para el PRA calculado y ahora nos hemos movido al PRA virtual, como nos explicaban antes, con la calculadora de Eurotransplant. ¿no? Tener un anticuerpo frente a dos pues te, te limita en un 50% los donantes. Y con todo esto, eh, pues eh, hay que integrarlo, como os decía, ¿no? e intentar hacer el puzzle y ahí decidir lo que es alto riesgo y lo que es bajo riesgo riesgo estándar. ¿no? Entonces. Te tienes que tener la información del cross-match por CDC, del cross-match eh, por citometría de flujo y del crossmatch virtual y en base a eso hacer tu escala de riesgo inmunológico. Obviamente los tres positivos muy alto riesgo. Si tienes el cross-match eh, por eh, citometría de flujo y virtual muy alto riesgo. Y aquí ya eh, la cosa va bajando y se complica un poco. Aquí solo tengo el CROSMAS virtual, pero la MFI es elevada, lo meto en alto riesgo, pero si la MFI es baja, lo dejo en riesgo alto. Y luego están eh, los pacientes donde el cross, todos los CROSMAS son negativos y ya los clasifico en función del PRA calculado que tengo. PRA alto, PRA bajo, y eh, el paciente que no tiene anticuerpos y no ha tenido eh, eventos sensibilizantes y luego están los eh, HLA idénticos, y yo le he puesto el asterisquito aquí porque eh, aseguraros que es HLA idéntico eh, con un tipaje de alta resolución que luego os pasará como al grupo de, de Liuben y clasificaréis mal eh, los anticuerpos hablamos rápido del post trasplante sí, ¿no? nada el post es rápido eh, sí. bueno sabemos no C cómo podemos identificarlos bueno no Le, esto es un estudio un single antigen eh, hecho post trasplante de, de seguimiento imaginemos eh, y pues cómo vamos a determinar los anticuerpos ¿no? pues comparando el tipaje del receptor y, o sea perdón ir a mirar el tipaje del donante vamos a ver no pues el de por ejemplo este lo pongo de ejemplo eh, eso es la clase 2 pues el drb 101 pues vamos a mirar dónde está el drb 101 eh, vale y eh, dónde estaba aquí es bueno, no sé si... Aquí, ah, es sí. positivo, ¿vale? Por lo tanto, pues sabemos que ha hecho un anticuerpo frente al DRB101, que es el de la izquierda, que está marcado en rojo, ¿vale? El DRB107, vamos a buscarlo ahí, bueno, no sé si lo veis, pero es, es negativo, por lo tanto, no tiene DSAs. El DQB10501, vamos a mirarlo y es positivo, ¿vale? Por tanto, tiene DSAs. Y el DQB10202, que no tiene, ¿vale? Pues así es como vamos a determinar si un... Eh, si un paciente pues, tiene deseos o no, no, no es solo que nos lo diga el P, la P de positivo o N de negativo, sino entender ¿no? cómo miramos eh, la positividad de estos eh, anticuerpos. Este es eh, también un Single y este es el tipaje clase 1 de donante receptor. Eh, como veis aquí, eh, pues, eh, pretrasplante el PRRA del 0% y no tiene anticuerpos. Os señalo aquí el A2, que es el donante, y aquí los que hace positivos, que como os digo es el A2, y estos que son el 68 y el 69. Eh, eh, la idea de este caso, porque es, eh, hace los anticuerpos a los seis meses post trasplante, con lo cual, yo, como, ha, como ha explicado Ana antes, pues lo miras y dices, pues, fatal, porque ha hecho un DSA de clase 1, una A2 y la MFI pues alta. Pero, tío, ha hecho anticuerpos frente al 68 y al 69. Si esto no lo ha visto del donante, a cuento de que, ¿no? de que los ha hecho, además los ha hecho eh, ¿no? con una intensidad también parecida a, a la de la 2. Y esto es un poco lo que nos explicaba, sin meternos en mucho... Eh, mucho jaleo, eh, lo que nos explicaba Ana antes de los epítopos, pero también están los grupos de reacción cruzada, es decir, anticuerpos que se parecen mucho entre sí. Entonces, eh, esta es una tabla infernal que no, que no tenéis que ver, pero os la cuento aquí. Pero eh, los pacientes que hacen anticuerpos, vamos a mirarlo de otra manera. Por ejemplo, 68 y 69. Se parecen mucho entre sí, de hecho eran el antiguo 28 por serología, cuando tipábamos por serología no éramos capaces de diferenciarlo, ahora por biología molecular sí que los diferenciamos. Entonces casi todos los pacientes que hacen anticuerpos frente al 68 lo van a hacer al 69 porque son muy parecidos, ¿vale? Y estos a su vez son muy parecidos con el A2, con lo cual mi paciente que ha reconocido de su donante el A2 también lo ha hecho del 68 y el 69 porque se parece mucho al A2. ¿Vale? Y ahí está la explicación de por qué de repente me encuentro esto, porque esto sí que lo sabía, pero esto no lo sabía. ¿Vale? Entonces, a veces te hacen cosas, el 23 y el 24 también se parecen mucho, y a veces te hacen cosas de, pero ¿y ahora por qué ha he hecho anticuerpos frente a esto? Vale, vamos ya al último caso de, de la sesión. Eh, tenemos eh, el tipaje del donante aquí como podéis ver vale y eh, bueno imaginad que es pues eh, al año post trasplante coincidiendo con la cuando pues cuando hacemos la biopsia de protocolo eh, y vamos a ver si ha hecho anticuerpos o no vale entonces eh, el DRB101 vale vemos y no ha hecho pero el DRB107 pues tiene o sea, una MFI alta de, de más de 2000, y consideramos pues, que tiene un DCA, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con la clase, o sea, con el, con el DQ, ¿vale? Eh... El DQB10501, eh, bueno, lo, lo, no, no sé si lo podéis leer, no creo, pero es negativo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el DQB10202? Vemos ahí, ¿vale? Que lo he marcado en rojo y vemos que tiene, hay diferentes bolas, ¿de acuerdo? Diferentes bits eh, para, para este eh, alelo. Entonces, vemos que el DQB10202 con DQ alfa eh, en 0, 2, o sea, DQ alfa 1, 0, 2, 0, 1, es positivo con una MFI altísima ¿no? el DQ B1, 0, 2, 0 2, pero cuando eh, con DQ alfa 0302 es negativo y la otra bola ¿vale? el otro dqb B1, 0, 2, 0 2, también es negativo um, vale ¿Y, y qué quiere decir eso, es un DSA no es un DSA, qué, qué opináis o sea, hay ¿no? diferentes bolas, hay una que es claramente positiva um, y, y Queremos determinar para, o sea, no sé si, si es un, un, un deseo o no. ¿Qué opináis? Vale. Bueno, o sea que, ¿no? La mayoría, pues... Decís que sí, que es un, un DSA, hay claramente pues, eh, ¿no? una MFI muy alta en una de las bolas y por lo tanto lo consideraréis un DSA. Imaginad que esto os lo encontráis en el pretrasplante, ¿vale? Eh, por tanto, estáis diciendo que esto es un DSA, por tanto, es un antígeno que se contraindica, perdón, un alelo que se contraindica, ¿vale? Para un posible receptor. O sea, si te ofrecen un donante que es de DQ0202, lo, contraindica. lo contraindicamos, ¿no? Porque hay una bola que tiene una MFI muy alta. Pues bueno, vamos a, a ver. Miramos qué pasa ¿no? con el resto de, eh, de alelos que tienen MFIs tan altas, ¿no? Vamos a ver, pues hay un DQ10302 que también tiene una barra muy alta y las otras no, un DQB10401, que pasa exactamente lo mismo, y con el DQB10601 pasa. También lo mismo, ¿no? Una, una bola con una MFI muy alta, la otra que no, no es eh, antigénica. Y decimos, ¿y esto por qué, no? O sea, es muy raro. O sea, normalmente si tienes un antígeno, es esa, si estás haciendo, eh, si tienes una reacción antigénica frente a un alelo, debería hacerlo frente a todas las bolas, ¿no? Pues vamos a ver, eh, lo que pasa aquí es que todos los que sí que son... Eh, eh, deseas realmente eh, comparten el DQ alfa 1. ¿no? Hemos dicho que cada uno de los, eh, de, los al, um, de las moléculas de HLA de clase 2 tenía dos cadenas, una beta pero una alfa. ¿no? Y las dos eh, tienen o sea, diferentes alelos que codifican por la cadena. Por lo tanto, lo que tienen en común estos eh, estos estas moléculas es que comparten el DQ alfa eh, 0201. Por lo tanto, en realidad, uy, perdón, en realidad lo que tiene, o sea, el DSA es frente al DQ alfa 0201, no frente a, o sea, eh, no frente al, al de cubeta, ¿vale? De acuerdo, y aquí, bueno, por ligamento podemos ver que también el DRV401 eh, pues también sería un deseado, pero esto es muy importante entenderlo porque imaginaros que esto es un pretras, ¿no? pretrasplante y os ofrecen un donante que tiene ese de cubeta, ¿no? Lo estáis eh, descartando porque se piensa que es un deseado y realmente no es un deseado, ese paciente se puede trasplantar, por, pero... Si no comparte el de Q alfa, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, esto es para que ya explote un poco la cabeza. ¿No? Vale. No, Mira. mi cabeza está explotando. Está explotando la mía también. Pero voy a esto. Yo, eh, con este single, a ver si lo veo. Con este single me explota la cabeza porque digo, momento, ¿no? Bueno, si veis aquí, aquello empieza. Estos son los de Rebeta y estos son los de Q. Beta y los DP, ¿vale? Ya estamos ordenados. Entonces, yo me explota la cabeza porque veo cuatro barras aquí que me salen positivas y digo, pero es que estas barras, o sea, ¿frente a qué va dirigido? ¿Frente a qué sale esta positividad? Y digo, bueno, me puedo plantear que esta es que es el DQ0202. Digo, coño, qué mala suerte porque mi donante es DQ0202. Pero claro, las otras tres bits, como hemos dicho antes, son negativas. O sea, solo una de tres sale positiva. Y aquí me vuelve a pasar con el 0302. Solo una de las tres bits del 0302 me sale positiva. Pasa lo mismo con el DQ4 y pasa lo mismo con el DQ6. Qué anticuerpo más raro. O sea, ¿no? Da positivo frente a una bola de tres de varios, ¿no? ¿Alelos? ¿Sí? Hasta aquí estamos centrados. vale, Es raro cuanto menos. Claro que si tuvieras mirado esto, pues perfectamente podrías sí. haber dicho, mira, mi donante de Q2, vale, joder, ha hecho anticuerpos frente a Q2 tiene donde sea, o le prohíbo el acceso al trasplante, como ha dicho Ana. Pero, eh, Como hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué cóctel más raro de anticuerpos. Ha hecho anticuerpos frente a todo esto, pero solo ante una. No, no me cuadra. Y como hemos dicho, si recordáis, os había dicho que la teoría era poca, pero muy importante, la clase 2 tiene dos cadenas que son polimórficas, la eh, cadena alfa y la cadena beta, con lo cual el DQ, vamos a tener un DQ alfa y un DQ beta, que son estas dos cadenitas, una y dos, y las dos son polimórficas, con lo cual van a reconocer... Eh, las dos. La clase 1, eh, como decíamos antes, es mucho más sencilla porque solo una de las cadenas, la otra es beta 2 y no nos interesa, así que es mucho más sencilla. Siempre la que te complica es la clase 2. Sí, eh, solo hay un apunte y es que en la clase 2 es verdad que las dos cadenas son eh, polimórficas excepto en el DR, ¿vale? Porque si os fijáis, eh, no, no, no sé, cuando veis el sí. single en el análisis. En el sí, anterior, perdón, bueno, porque sí, sí. yo es una cosa que realmente nunca me había planteado, pero sí, cuando perdón. te dan el DR beta, ¿no? Solo te dan, ¿no? No, no te dan asociado a ningún DR eh, alfa, ¿no? Y esto es porque el DR alfa sí que siempre es igual, es como la beta 2 microglobulina ¿vale? Pero en cambio, en el DQ eh, y en el, de, en el DP, sí que las dos cadenas son polimórficas. Son polimórficas ¿de acuerdo? Vale, entonces nos habíamos quedado que eso no nos cuadraba. Y entonces, si yo me fijo, la bits lo que tiene eh, en el single eh, esta, que da positivo, es DQB1 asterisco 0202 y DQ 0201, 10201 ¿vale? Eso es lo que tiene y lo que está reconociendo. Si voy a ver el, eh, las otras bolas que son positivas, ¿qué casualidad? También llevan DQ alfa 0201 DQ alfa 0201 DQ 0201 con lo cual lo que está reconociendo es el de alfa 0201 y no el de beta. ¿Sí? No lo tengo. Bueno, aquí no lo tenemos. Sí, sí, espera, espera, el, el micrófono. Haz la pregunta otra vez. Yo me preguntaba, ay, perdón, ¿eh? Que este decu beta 10202 ¿Con qué DQA iban? Entonces no sabemos. No sabe, vamos no porque, a la tabla del encaje. Porque a, a, es, o sea, hace cinco años ni, ni sueños que te iban a, a, a ti para el donante para Qalfa, vamos. No, no. No, no sé el Cualfa. La tabla del encaje. Entonces, eh, sí. El compañero, te, tú que tenías la duda, ¿no? Yo la duda que tengo es a todos los que estamos aquí nos informan los anti-HLA del receptor de esta manera porque a mí me lo dan de forma antigénica. A mí me dicen... Anti-DQ8. Bueno, y yo con eso no puedo diferenciar. Y que era una de las no. preguntas que yo tenía de entrada: es el antígeno de. Al igual que el antígeno de DR depende de la cadena, cadena beta-1. ¿De qué depende la Cuando forma de. Cuando te dicen DQ8 dq están hablando de DQ beta. Ah, vale. Y del DQ beta. Que va con el. Y, y, me, me dan anti-DQB108, me están dando. O sea, me dicen anti -DQ8. Claro, sí, dicen anti-DQ8. claro, sí. Bueno, a La siempre es la beta. Sí. Eh, eh, y aquí no verás, porque ahora es muy gracioso esto, porque no verás el DQ8, ¿eh? Porque es DQ2, DQ3, bueno, DQ4, sí, DQ5, eh, DQ6. Me he inventado el 8 por decir. No, no, hay, pero hay un DQ8. Sí, efectivamente lo hay. Exacto. Pero, o sea, que es el 03-0302. Claro, esto los inmunólogos se los saben de memoria porque se lo aprenden por casetes, se lo aprenden Exacto. Por nosotros. Entonces a mí me dan Entonces, te está diciendo tu inmunólogo que tiene anticuerpos frente a DQ beta 1 asterisco 03 02. Y los antidea, anti DQ eh, si no te dice nada específicamente, se asume que va con el que es más frecuente. Hay frecuencias sí, de, de asociación del DQ de beta con Exacto. el DQ alfa y si no te los informa, pues seguramente Entonces, va con el DQ alfa más frecuente. Sí, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Que cuando te dan una, tienes una alarma y te dicen, pues, eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, ahora yo, yo no me sé las frecuencias, eso ella sí se lo sabe, pero en, en general pues lo preguntas al inmunólogo, ¿no? Eh, o hay las tablas y tal. Pero imagínate que te dicen, no, pues es que este DQ ah, imagínate que no tienes el DQ alfa y te dicen, no, es que hay este eh, DQ... 0202, que es positivo para solo una bit, ¿vale? Pero eh, no, en realidad es el de cualfa, no tengo el de cualfa, pero es que este de cualfa eh, que se asocia con, con el beta es muy infrecuente, ¿vale? Entonces tú ahí te mojas y dices, vale, pues voy para adelante, asumiendo un pequeño riesgo, pero en general, eh, o sea, eso lo asumes tú, el que está de guardia, ¿vale? Y eso nos ha pasado muchas, o sea, muchas veces, y si hay la duda esta, pero te tienes que mojar. Esto es exactamente el caso que me pasó en el paciente que os iba a decir antes. Ajá. O sea, yo sé que él tiene un DQ, porque del el receptor sí que tenemos el tipaje serológico completo y sé que tiene un DQA1, o sea, anticuerpos donante específico a título alto frente a un DQA103 concretamente, uh -huh. pero yo del donante no tengo el DQA tenía no, un exacto. DQB, entonces me dijo el DQA no lo tenemos, pero exacto. es muy improbable que teniendo un DQB 1.0.3, tenga un DQA 1.0.3 los inmunólogos Los inmunólogos se saben cuán de frecuente claro. Claro. es el, lo lo ¿eh? ¿eh? el caso que, es que decía Ana del del abuelo no, de sí, 80 años con el mm. creo que habíamos puesto un B81, sí. este es que es que no lo tiene nadie. O sea, yo no he visto un B81 en mi vida. Sin embargo, creo que es muy frecuente en Isla Mauricio, no sé qué rollo. Claro, y será dificilísimo trasplantarse con eso. Pero aquí, no. Y entonces, los inmunólogos juegan mucho con la frecuencia poblacional. Eh, claro, ellos se lo saben lo que es muy frecuente. Sí. Y al igual. Uy, perdón. Yo en este donante no sabemos cuál es el DQA, pero no. yo sé que es un DQB10202 y sé que es un DR1 eh, y un DR7. Entonces, yo buscaría en la tabla de linkage. Con qué, ¿Con qué? O sea, buscando el DQB0202, ¿con qué DR1 y con qué DR7? Y ahí tendrá el DQA, por frecuencia, porque la tabla me lo da. Exacto. Exacto. Pues esta es la tabla de la tabla hablaba ella. La eh, tabla la tenemos ahí en las guardias, Dios, ¿sí? es la que cual eh, consultar todas. Si ¿Esa tabla es el diccionario HLA? ¿Es lo mismo? No, no exactamente. Es una tabla que te relaciona eh, eh, la, la serología... Con la, con la biología molecular. Los DRs que se definían por serología con los que se definen por biología molecular. Hay otros diccionarios de HLA eh, que son muy complejos y de unas web y tal, pero bueno, esta tabla que yo creía que era eh, más antigua que la tarara y que aquello no se utilizaba y que no sé qué, pues resulta que, como os he dicho, me fui a un laboratorio a Toronto. Y era la tabla que tenía. O sea, y entonces flipé y dije: Ah, pues sí que es útil esta tabla y la utilizamos a diario. A diario sí. eh, y entonces lo que comentaba la compañera es: muy bien, yo no tengo el de Q alfa. Y por probabilidad, ¿cuál es el de Q alfa más frecuente según el tipaje de mi donante? Pues fíjate, mi donante era r 7 y este DR7 va ligado con el DQ-BETA 0202 y el dq 0202 va con el 0201. ¿Vale? Y así se lee, se lee la tabla. Pero bueno, esto era como una cuña publicitaria para sí. el que le interesen estas cosas. Esto sobre todo viene bien para cuando no te da la información, eh, puedas estimarla, que se llama. ¿Sí? Bueno, no sé si vamos un poco justillos de tiempo no hay casi bueno los hemos ido bueno hemos ido comentándolos no los que había... o alguien una súper pregunta rápida mini caso rápido todo muy rápido lo hacemos luego en la comida si queréis no entonces eh, yo creo que después de este rato eh, eh, todo centrado en anticuerpos HLA, ok, nos tenemos que entender con los inmunólogos, tenemos que hablar su lenguaje, nos tenemos que comunicar, no me cuentes tu vida, comunícame y yo lo tengo que entender, porque con eso yo tengo que tener ese conocimiento, aplicar los resultados y darle la mejor opción a mis, a mis pacientes. Vale, y volvemos al principio, ¿no? Eh, la, la, de la, ¿no? las, como, como para concluir volvemos a las justificaciones de por qué hemos hecho esta charla primero porque la inmunología del trasplante es cada vez más compleja y por lo tanto entenderla vale entender las técnicas entender eh, los tipajes nos va, ¿no? el, bueno, los singles etcétera nos va a permitir pues eso entendernos con el inmunólogo conocer el riesgo inmunológico de nuestros pacientes mejorar el acceso al trasplante optimizar la inmunosupresión, ¿vale?, porque a veces pues hemos puesto incluso basiliximab en pacientes pues, que tenían un PRA muy alto pero que no tienen DSAs, eh, mejorar los resultados a corto y a largo plazo y sobre todo es esencial, ¿vale?, realizar una buena valoración del riesgo inmunológico, saber de cuándo es la fecha de la última valoración y asegurarnos que desde esa fecha no hay ningún evento eh, sensibilizante posterior, ¿vale?, se ven los eventos sensibilizantes, la historia inmunológica, los estudios que se han eh, re realizado, antígenos prohibidos, si es uno candidato crossmatch virtual, y eh, ello nos dará el riesgo inmunológico si es estándar o es alto. ¿vale? Y hasta aquí pues, la, la charla. Muchas gracias. Gracias.